Estas familias que llegaron hasta el Parque Principal de Bello aseguran que hace más de 6 años viven en el barrio Jesús de Nazaret, donde pagan el predial y servicios. Sin embargo, les llegó una notificación en la que les dicen que tendrán que desalojar, pues el lugar que habitan es una zona de alto riesgo. Y la cuestión es que no hay garantías suficientes, o sea, hay muchas personas, madres cabeza de hogar, hay muchos desplazados que solamente les prometen un arriendo temporal de 3 meses. De ahí para adelante no sabemos qué va a pasar. Yo ya llevo 6 años, gracias a Dios, y ya tengo los niños matriculados otra vez para volver a estudiar, y la verdad me parece que no es justo pues que nos saquen para otra parte, que nos desplacen de nuevo sin tener dónde vivir. Por otra parte, el alcalde encargado de Bello aseguró que la decisión fue tomada por un juez y que la administración municipal debe cumplir con la orden de desalojo. Pues la administración municipal de Bello y de Medellín dispusieron los subsidios de arrendamiento para las 176 familias que están para desalojarse, con el propósito de realizar, digamos, la estabilidad de estas personas mientras que encuentran otro hogar. Son 300.000 pesos el monto máximo de subsidio para las familias y se les entrega por 3 meses para que en ese lapso de tiempo puedan buscar otra vivienda. La fecha límite para que desalojen es el próximo 12 de enero.